es una excelente recopilación de 17 textos de crítica cultural y literaria, y que abarca la literatura de dos, en realidad cuatro siglos, y de todos los países del mundo prácticamente. Y es muy importante leerla porque se trata de un modelo de crítica que se practica poco en el Perú. Es una crítica muy valiente, muy abierta y muy profesional. Bueno, admiro realmente el trabajo de Yolanda Westphalen, el trabajo que hace de análisis. Pienso que tiene un papel muy importante a nivel de la crítica literaria, y pienso que ese último libro es un aporte enorme, a nivel literario. Justamente la diversidad de los autores que ella ha presentado, ¿no? Y la visión muy personal que ella da, que no es únicamente académica, sino una visión mucho más íntima, ¿no? Que la vuelve más veraz. Bueno, en realidad lo que quería era tener la oportunidad de reunir ese conjunto de textos que estaban dispersos y poder presentar de una manera más o menos unificada lo que ha sido una trayectoria de trabajo crítico a lo largo de los últimos años. Y me interesaba también, y por eso le había puesto apuntes en voz alta, el poder señalar el carácter de voz o de la crítica, un esbozo permanente, ¿no? Y la necesidad de ver la crítica como parte de una postura frente al desarrollo del campo literario, de la literatura literaria. Lo que puede encontrar es una lectura de, ¿no?, alguien que tiene una gran placer y pasión por la lectura y que intenta, ¿no?, transmitir este mensaje a los demás, ¿no? Creo que fuera de eso tampoco, no es que va a encontrar, ¿no?, la interpretación, ¿no? Creo que es una lectura más, pero sin embargo es una lectura que puede dar luces sobre algunos ángulos o aspectos que quizá otras personas no hayan reparado a leer, ¿no? O incentivar a la lectura de esos libros si no lo han hecho ya. A mí me pareció muy importante, creo que es la labor que corresponde a un fondo editorial de una universidad, ¿no? Precisamente el hecho de reivindicar la cultura y los aportes críticos sobre la cultura. Creo que en ese sentido recibió un apoyo muy importante, ¿no?, que, al aceptar el proyecto, al llevarlo a cabo, al organizar el evento de presentación, creo que ha sido un apoyo importante a mí.